Sin duda alguna, en el país, en México, a partir del 1 de julio del 2018, inicia una nueva etapa en la vida pública de los mexicanos. Esa nueva etapa se le denomina cuarta transformación. Y bueno, en una transformación, esta transformación educa, esta transformación combate la ignorancia y la incultura, porque en la ignorancia y en la incultura están los pilares sobre los que se sostiene todo el edificio de la mentira, todo el edificio de la miseria, todo el edificio de la explotación. Sin duda, las dos horas que llevamos en la comparecencia han sido pues dos horas de preguntas muy apegadas a la realidad que vive nuestro pueblo en Quintana Roo. Y bueno, las respuestas a nuestro juicio también denotan un diagnóstico que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un pronóstico y alternativas que han estado implementando para intentar darle una solución concreta. Yo lo que pienso es que el Plan Estatal de Desarrollo, pues se aprobó en función de anualidades, y este año, a partir del 1 de enero, pues no sabíamos lo que la pandemia iba a traer como consecuencias, qué metas que se estaba planteando este plan de trabajo iban a ser redireccionados, inclusive sustituidos, ¿no?, por la emergencia sanitaria. En razón de eso, pues yo voy a hacer algunos cuestionamientos que espero se entiendan como inquietudes legítimas, válidas, para tratar de ser coadyuvantes con la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el contexto, yo señalo, según la Secretaría de Turismo, hay un total de 1,129 hoteles en todo el estado de Quintana Roo. Estos se dividen en los diferentes municipios, destacando Benito Juárez con 190, Otompe Blanco con 121, Solidaridad con 276 y Tulum con 152. Asimismo, reportan números de cuartos: 37,335 para Benito Juárez, 2,086 para Otompe Blanco, 40,062 para Solidaridad y 8,138 para Tulum. Total 107,128 cuartos, igual a más de 321,000 trabajadores solo en hotelería. Y yo lo tengo que decir porque no hemos negado nunca nuestra crítica a la entrega de nuestros recursos naturales al capital transnacional. No lo hemos negado nunca porque se circunscribe en una concepción filosófica, epistemológica y económica de que estamos en una transición de una democracia popular, participativa inclusive, ¿no?, que pretende lograr que el pueblo participe para recuperar lo que hemos perdido con gobiernos neoliberales, apátridas y entreguistas también. Por eso digo que Quintana Roo, desafortunadamente, todavía seguimos en manos de los españoles. Hay empresas españolas como el Meliá, el NH Hotel Group,
que es un conglomerado de hoteles, restaurantes y tiendas de moda, el Barceló, el Riu, el Iberostar, el Eurostar, el H10, el AM Resort, el Marriott. O sea, no se han ido los españoles, aquí siguen. Y nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, que se estima que más del 60% de estos trabajadores que yo mencioné, era una cantidad de 321 mil, están contratados bajo la modalidad de outsourcing o subcontratación o pagadoras, que anulan las conquistas de la Revolución Mexicana que están incluidas en el artículo 123, apartado A y apartado B. Este hecho, por supuesto, los outsourcing, fue de gran impacto en los despidos con motivos del COVID-19, ya que las cadenas hoteleras, no solo españolas, sino de otras nacionalidades e inclusive nacionales, se deslindaron y nunca fueron molestados al no poder hacerlos responsables por el cumplimiento de los derechos y prestaciones laborales. Estos datos que doy son de la SECTUR, de la Secretaría de Turismo, del 2019. Por otra parte, los trabajadores de la industria de la construcción, que es uno de los sectores más vulnerables al estar expuestos al contagio del COVID, y de manera concreta mencionamos esa exposición de riesgo, al señalar que hay una construcción que se está dando al final de la avenida 135 de la ciudad de Cancún. Esta mano de obra es la que permite construir y contar con las grandes obras de construcción, y por lo regular estos centros de trabajo no cumplen con las medidas de seguridad e higiene, no dan prestaciones a sus trabajadores, casos lamentables de muerte se han ocultado. El modus operandi de las constructoras es de dar de alta en el IMSS solo una parte del total de la plantilla laboral. Suelen ser evasivos al responsabilizarse en caso de algún accidente o de funciones. Esta situación es muy lamentable porque se abusa de la ignorancia y del desamparo en que los tienen también los líderes charros, tanto de la CROC como de la CTM, a sus propios trabajadores. Preguntas. Observaciones a los avances y resultados al cuarto informe de gobierno en cuanto a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de 2016-2022. En la página 27 del cuarto informe de gobierno se informa de justicia laboral y que se garantizan los derechos de los trabajadores y patrones con base en los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad, honradez e imparcialidad. En la página 29 del mismo documento se informa de acciones de 4 años de rezago y que continúan en proceso de caducidad 2.735 expedientes de 13.000 expedientes detectados para depurar y caducar. Pregunto, ¿cómo se puede afirmar que existe justicia social con ese enorme rezago? ¿Cómo subsiste el trabajador durante ese tiempo con esta opacidad? Seguramente el trabajador termina por aceptar cualquier monto que le ofrezca el patrón. Segunda pregunta, en el contexto del propio, la propia glosa del informe. Según el cuadro 11.28.78, visitas de inspección a centros de trabajo del anexo estadístico, en todo el estado se realizaron 35 visitas de inspecciones, 4 ordinarias y 31 extraordinarias, 7 en Benito Juárez, 11 en Otompe Blanco, 3 en Solidaridad, 7 en Tulum y 2 en Cozumel y 1 en Felipe Carrillo Puerto. La pregunta, compañera secretaria, ¿considera usted que es razonablemente aceptable que solo se hayan realizado 35 visitas en centros de trabajo comparado con los de 1.129 hoteles, es decir, el 0.03% considerando solo hoteles? Contexto. Es innegable que el efecto del COVID-19 generó un alto impacto en el sector laboral. Según la CROC,
De los más de 132 mil trabajadores del sector turístico, más de 65 mil fueron afectados en sus sueldos y dados de baja. Un factor determinante es el hecho que muchos fueron contratados por una outsourcing, una pagadora, y esta a su vez por otra outsourcing, o sea, intermediarios de los intermediarios. ¿Existe alguna estrategia respecto a regular o reducir las outsourcings? Es pregunta. Se estima que existen trabajadores laborando en las constructoras, a más de 600 trabajadores, en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad, no solo por la falta de equipos de seguridad, también por no existir condiciones de prevención con motivo de la pandemia del COVID-19. ¿Cuántas visitas de inspección se han realizado a esos centros de trabajo? ¿Qué ha hecho esta Secretaría durante estos 4 años respecto a esta problemática que violenta no solo los derechos laborales y de salud, así como los derechos humanos? Se estima en estos centros de trabajo, insisto, a más de 600 trabajadores. En el presupuesto de egresos, ejercicio fiscal 2019, se autorizó, como ya lo señaló la propia secretaria, la cantidad de 101.595.402 pesos, recurso asignado para el desarrollo de 3 programas presupuestarios con los siguientes montos. Dos programas presupuestarios en modalidad E, que la modalidad es, quiere decir, actividades del sector público que realiza en forma directa, regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas a través de las siguientes finalidades: funciones de gobierno, funciones de desarrollo social y funciones de desarrollo económico. De las funciones en la prestación de servicios públicos, los programas son: número 1, E001, que su función es preservar, procurar y fortalecer la paz laboral con un indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos de este presupuesto asignado, que son 60.075.781 pesos. El segundo programa, E150, que es fortalecimiento de los derechos y obligaciones laborales, el cual se desarrollará con un indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos de este presupuesto asignado. La cantidad es de 1.947.199 pesos. Un programa presupuestario en modalidad M. La modalidad M quiere decir actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas. Este programa M001, que es de gestión y apoyo institucional, el cual se desarrollará con un indicador estratégico y 2 de gestión para el logro de los objetivos de este presupuesto. El presupuesto asignado es de 19.251.915 pesos. El total de recursos asignados a estos programas es por la cantidad de 81.274.895 pesos, de manera que el monto por 20.320.507 pesos no se reporta bajo ningún programa presupuestario. Pregunta: ¿qué sucedió con este recurso? Nos parece a nosotros importante informarle a la ciudadanía este asunto, porque efectivamente, estrategia que no se difunde no existe. Estrategia que no se apropia a la población, no lo hace suyo y no lo enriquece, no lo cuestiona o no lo felicita, no existe. Por eso sí sentimos que es importante estos planteamientos que hacemos. Nosotros planteamos también propuestas de soluciones. Número 1, nosotros planteamos que en la medida de las posibilidades de la propia Secretaría se implemente lo necesario para restringir al máximo a las outsourcings. Aquí nosotros planteamos también
implementar programas de visitas a los centros de trabajo de por lo menos un 50% en lo que resta de la administración. Hay que ir y ver las condiciones en que los propios trabajadores están desarrollando sus actividades y efectivamente lo que informan los patrones en la letra o en el papel corresponde a la realidad que están viviendo los propios trabajadores. Y para eso pues no hay más que ir y hacer la auditoría correspondiente. C, auditorías administrativas a las juntas de conciliación y arbitraje para reducir los rezagos. Hay que implementar una metodología, un programa especial que implique, y aquí yo quiero detenerme un poco. Es cierto que por parte del gobierno del estado hubo un programa en el sentido de atender la emergencia sanitaria, no lo podemos negar. Ese programa, pues a nosotros nos parece que de alguna manera atenuó los daños de esta pandemia, ¿no? La emergencia por COVID-19 contempló un plan emergente relativo a lo publicado por el gobierno del estado en materia de medidas tomadas para apoyar a las familias quintanarroenses. Con motivo de la situación sanitaria COVID-19, se establecieron las siguientes medidas en materia de trabajo y previsión social. Servicios en línea, ya se informaba, ¿no? Se privilegia la atención de servicios al público a través de diversas líneas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApps y videoconferencias para evitar la presencia física en las oficinas, pago en línea en lugar de dirección de recaudación y cierre parcial de oficinas públicas. El otro aspecto fue los estímulos fiscales. Se habló de un diferimiento de pago de los impuestos sobre nómina al hospedaje, extracción de materiales, libre ejercicio de profesiones. También se estableció una condonación del 20% para pago en tiempo y forma de los impuestos siguientes, sobre nóminas, extracción de materiales, libre ejercicio de profesiones. Y también se dio una ampliación del plazo para el pago y entrega de placas vehiculares en protección a la salud y economía de las familias quintanarroenses. Asimismo, se dio una ampliación del plazo de estímulos en materia de tenencia, bebidas alcohólicas, registro público y títulos emitidos por la SEDETUS. También se dieron apoyos económicos, un programa de financiamiento federal a la micro, pequeña y mediana empresa, con préstamos de hasta 25,000 pesos para el sector formal e informal de la economía. Gestionar el otorgamiento de 8,000 créditos para microempresas, así como pequeñas y medianas empresas del sector formal, 8,000 créditos para el sector informal de la economía. En la micro, pequeña y mediana empresa, durante la fase de recuperación se implementaron los siguientes programas de apoyo: Programa Estatal de Financiamiento al Emprendedor, Programa Estatal de Financiamiento a la Actividad Artesanal, ampliación de programa Impulso a las Empresas, concertado con Nacional Financiera, para otorgar préstamos con una línea de financiamiento hasta por 221 millones de pesos. Un programa de apoyo Quédate en Casa, con el objetivo de apoyar a las microempresas o pequeñas empresas del estado que mantengan en su empleo y concedan 30 días de licencia con goce de sueldo prepagado a sus trabajadores adultos mayores o mujeres en un periodo de embarazo. El objetivo, 4,287 personas adultas mayores o mujeres embarazadas. El sueldo prepagado, se habla de un 90% del salario base de cotización ante el IMSS. El apoyo del gobierno del estado, 50% del sueldo prepagado, monto total a cubrir adultos mayores, 1.22 salarios mínimos mensuales en promedio, y mujeres embarazadas 1.01 salarios mínimos mensuales promedio. Está bien, no sabemos si efectivamente se pudieron cumplir al 100% estas metas. Yo espero que sí, inclusive, insisto, no hay ahorita recurso que alcance para atenuar el impacto de la crisis, incluyendo los propios programas sociales del gobierno federal, lo digo con mucho sentido de responsabilidad, porque es general el asunto. Entonces yo sí quisiera preguntarle, querida compañera secretaria, ¿qué se está haciendo para
elaborar un plan emergente de reactivación económica. Yo sé que no se van a implementar, a aumentar impuestos, sería verdaderamente un desatino, ¿verdad? ¿Qué otras medidas para adquirir recursos se están planteando? Porque sí se requiere un programa emergente de reactivación económica. Sería realmente insensato no estar al día en lo que la gente vive, sienta, piensa, exige, reclama, de que se requiere un plan emergente de reactivación económica. Yo quiero también plantear que es bueno hacer un análisis crítico sobre la actual reforma laboral que existe, porque como bien se dijo acá, solamente protege por un mes a los trabajadores, y la pandemia, pues la pandemia no sabemos si va a durar, ya lleva 6 meses, no sabemos si va a durar un año, va a durar 2 años, hay quienes dicen que hasta el 2024, otros dicen que llegó para quedarse, y bueno, otros dicen que si el COVID se controla, viene otro virus, y bueno, el tema es complicado. Es decir, el tema de la crisis sanitaria es un tema mayor, porque efectivamente ningún país estaba preparado para enfrentarla, ni siquiera China, ni Rusia, ni la India, ni Japón, bueno, ni los países europeos, que están siendo ahorita los más lastimados con el resurgimiento de esta pandemia, ¿no? El rebrote. En razón de eso, ¿qué se ha pensado por parte de la Secretaría del Trabajo en razón de que pudiéramos conjuntamente, Poder Ejecutivo a través de esta Secretaría y Poder Legislativo, plantear al Congreso de la Unión una reforma laboral ad hoc a la pandemia? Es decir, que proteja los derechos de los trabajadores y que también no los deje a la deriva, porque si teníamos 60 millones de pobres en el país, herencia que nos dejara los 36 años de gobiernos neoliberales, con esta crisis se han incrementado 10 millones más. Tenemos 70 millones de pobres de 130 millones de habitantes que tiene este país, pues más del 50% somos pobres. Este modelo no lo queremos, este modelo lo tenemos que revertir, pero lo tenemos que revertir en un marco jurídico legal de protección a los derechos de los trabajadores. Y sobre el tema de los sindicatos, que parece ser que son alrededor de 9 que ya concluyó su toma de nota y que tienen estatutos y los trabajadores están inconformes. No, yo pienso que la inconformidad no es porque ya haya terminado la toma de nota. La inconformidad es porque los líderes no defienden los derechos de sus agremiados. Esa es la inconformidad. Son corruptos y corruptores y se alían con el patrón. Ese es el tema. Por eso los trabajadores quieren ya cambiar a los líderes que no han respondido a los legítimos derechos de ellos mismos. Entonces, yo sí creo que el acuerdo que se emitió por parte de la Federación dice que se podrá hasta el 31 de diciembre, pero esto no implica que tenga que ser hasta el 31 de diciembre. Si hay condiciones en donde se pongan de acuerdo los agremiados, se pongan de acuerdo los trabajadores para desarrollar sus procesos eleccionarios, si son 2.500, vamos a decir que por tandas de a 100 serían 25 tandas de a 100, pueden pasar a elegir o a emitir su voto. En el caso de cualquier sindicato, es cuestión nada más de que haya voluntad política de los actuales dirigentes y voluntad política de la propia Secretaría del Trabajo, que a mí me parece que puede ser coadyuvante en este sentido. Nosotros como legislatura ya emitimos un exhorto para que a través de la Secretaría del Trabajo se les remita a conciliación para que puedan ellos ser asesorados. Por ese lado nosotros estamos cumpliendo. Pero si no atendemos este conflicto, nosotros pensamos que se puede redimensionar este conflicto. ¿Y para qué
¿A quién beneficia que un conflicto se prolongue en la idea de desgastar a los trabajadores, de desalentar a los trabajadores, de amenazar a los trabajadores, de corromper a los líderes opositores o comprarlos? ¿A quién beneficia? A nadie. Nos afecta tanto al gobierno, porque son trabajadores al servicio del Estado, del gobierno del Estado. En el caso del Poder Ejecutivo también ya emitimos un exhorto propio que esperamos sea atendido y se den las condiciones para que se hagan los cambios necesarios que le den oxigenación a los liderazgos sindicales y a los propios trabajadores que están viendo afectados sus intereses. Entonces, la posición nuestra va a seguir siendo la de apoyar a los trabajadores irrestrictamente, ¿no? Porque efectivamente, como decía la secretaria, tuvo que firmarse el T-MEC, el tratado Estados Unidos, México, Canadá, para que en Estados Unidos pusiera como condición que los líderes sindicales fueran electos, como se señala, de manera universal, con el voto universal, directo, secreto, porque efectivamente, lo decía el diputado Verales, en Pemex se generó ahí una corrupción terrible y en todos los sindicatos que tienen líderes charros, pues va. Entonces, a nosotros sí nos parece que aquí en Quintana Roo debiéramos de tener el debido cuidado, la Secretaría del Trabajo, la comisión nuestra, que es también de Trabajo y Previsión Social, y pues si es necesario sentarnos en una mesa de negociaciones para escuchar a las partes y llegar a acuerdos que beneficien a todos, sería muy pertinente hacerlo. Esa es la propuesta que yo hago, porque yo pienso que yo hago esta figura: hay una bomba y la mecha se hace cada día más corta. Si no atendemos los problemas de fondo y los resolvemos, nos va a explotar esa bomba. Y nosotros no queremos conflictividad más de la que ya existe. Bastante tenemos ya con la crisis económica, con la crisis sanitaria, con la crisis climática, con la corrupción imperante aún en algunos espacios del gobierno, y seguir afectando a los trabajadores, pues a mí sí me parece que estamos generando un caldo de cultivo que al rato traerá consecuencias que todos vamos a lamentar. Sería mi intervención, compañera secretaria, y le cedemos el uso de la voz. Gracias. Señor diputado Hernán Villatoro, vamos a responder en el orden cronológico como lo fue usted manifestando. Quiero hacer una precisión que es muy importante. En cuanto al artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que indica sobre la contingencia sanitaria, justo no es la que se está aplicando. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo es de aplicación federal. En las 32 entidades federativas. Es por ello que el acuerdo publicado por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México el día 30 de marzo del 2020 indica claramente que se trata y que hace la declaración de emergencia sanitaria, diverso a lo contemplado en el artículo 42, fracción, ahora sí, 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. No hay el supuesto jurídico para que el patrón pague solamente un mes. Olvidémoslo, no está dentro de ese supuesto. Esta declarativa de emergencia sanitaria tiene sus propias acciones extraordinarias contempladas desde los acuerdos dictados por el Ejecutivo del Estado en el aspecto del 23 de marzo del 2020, donde viene toda la reglamentación y todas las acciones extraordinarias justo para mitigar el virus en Quintana Roo. El 30 de marzo del 2020 dan la declarativa nacional que en México tenemos una emergencia sanitaria.
No aplica el artículo 42 en estos casos. Es lo que le puedo manifestar en, ahora sí, en ese sentido. Y en cuanto a la reglamentación de la outsourcing o régimen de subcontratación, corresponde al Congreso de la Unión, en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformar, reglamentar esta subcontratación. Tenemos que en la Ley Federal del Trabajo, reformada en el año 2012, que fue el 30 de noviembre y que surtió sus efectos a partir del 1 de diciembre del año 2012, en el artículo 15A establece la subcontratación como el trabajo en régimen por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, lo cual fija las tareas del contratista. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones, que eso sí, en materia de condiciones generales, es competencia estatal de verificar que no abarque la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad y que se desarrollen en ese centro de trabajo. Debe justificarse su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realice el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, aquí es importante, de no cumplirse con todas estas condiciones que les he dicho en el inciso A y B, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Esto es, que si la outsourcing pagadora e intermediaria, como lo establece el artículo 15A, 15B, 15C, 15D de la Ley Federal del Trabajo, el obligado solidario siempre será el patrón de manera directa a quien prestan los servicios el trabajador. ¿Sí? Eso ya está regulado, está reglamentado. Y le digo, esta reglamentación o esta modificación que puede hacerse a la Ley Federal del Trabajo es competencia del Congreso de la Unión. En el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos lo puede, ahora sí, verificar. Comenta que eso es en cuanto a su respuesta de las outsourcing, de las preguntas que usted indicó. Que teniendo tantos cuartos, que vino la Secretaría de Turismo y les dijo, tenemos tantos cuartos. Recuerden que en este momento, ¿cuál es la tendencia en materia de empleo? Vamos de la mano del turismo. O sea, ¿cuál es la tendencia, en primer lugar, de esta reactivación económica y de la llegada de pasajeros en la hotelería y sobre todo en la generación de empleos? La principal afectación del turismo ha sido el COVID-19 a nivel global, mundial, y como usted lo dijo, en muchos países europeos hasta hay toque de queda porque ya hay rebrotes y ningún país teníamos en agenda y estamos preparados para sufrir esta pandemia como lo estamos haciendo. Fueron las restricciones, las primeras que fueron las restricciones dentro de esta pandemia fueron las restricciones de viaje para actividades no esenciales. Y esto es el turismo, que adoptaron los países con el fin de evitar la propagación acelerada del virus. Y esta situación, como se los he dicho, drásticamente afectó a Quintana Roo y empezó a ver esta afectación sobre todo, lo reitero, en el mes de marzo del año 2020, cuando solo llegaron al 74% de pasajeros nacionales y el 57% de extranjeros con respecto al mismo mes del año 2019.
con los datos de llegada de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Cancún publicados por ASUR. El año pasado, de enero a septiembre del 2019, en este periodo, se recibieron 19.374.608 en total pasajeros. Y en este mismo periodo, de enero a septiembre, ahora del 2020, hemos recibido 8.533.218. Es decir, solo el 43.23%, tal y como muestra la gráfica que se la puedo compartir en cuanto a la afectación de llegada de pasajeros. Y por supuesto, esto va de la mano en combinación con la afectación del decremento de empleo que ha habido. Al ser el turismo la actividad principal en nuestro estado, y no se consideró desde un inicio como actividad esencial, y recuerde que el gobierno del estado de Quintana Roo ha estado impulsando, pugnando para que se tome en consideración que el turismo es una actividad esencial. Entonces, porque también tuvimos el segundo factor importante, ¿no?, de las restricciones de viajes, y segundo, el cierre de los aeropuertos a nivel mundial para fines turísticos, que eso fue una, ahora sí se reflejó en una ocupación hotelera que en promedio era antes de un 80% antes de la declaración de la emergencia sanitaria. Al igual que la llegada de pasajeros, este porcentaje empezó a disminuir en marzo a un 51.50%, teniendo niveles de hasta 5% en los meses de abril, de mayo, y a partir del mes de junio empezó a vislumbrarse una mejoría al llegar al 15%, julio el 23% y septiembre con un 35%, de acuerdo a los datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Comento esto porque va muy de la mano de la generación de empleos y también de las inspecciones y realizadas en los centros de trabajo. Muchos centros de trabajo cerraron al no ser considerados actividades esenciales. Y no es de que haya bajado y por qué tenemos tantos cuartos de hoteles y no se han hecho todas las inspecciones, porque se realizaron 35 inspecciones ahorita extraordinarias. Dentro de los acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo era no realizar actos de fiscalización con tal de que los empresarios conservaran la plantilla laboral. Y estas inspecciones a las empresas, o sea, solamente que hubiese despedidos, pero los trabajadores despedidos tienen la libertad de ir a las procuradurías de la defensa del trabajo, que los asesoran y representan de manera gratuita para poder defender y obtener el pago de sus finiquitos, indemnizaciones, prestaciones que hayan devengado durante la relación laboral. Entonces, digo, fue esa de los motivos que usted me está diciendo ahorita, ¿por qué? Pero sí se implementaron y se siguen implementando los programas de operativo de reparto de utilidades, las notificaciones que les comenté de los exhortos, y se implementaron sobre todo las medidas sanitarias. Y no obstante lo anterior, le comento, dentro del plan Juntos Saldremos Adelante, que tiene tres ejes torales. El primero, priorizar y salvar las vidas de las y los quintanarroenses. El segundo, la protección a la economía familiar, por supuesto, va vinculada con la protección al empleo. Y la tercera, reactivación económica. Bajo ese contexto de este plan de Saldremos Adelante y de esta política gubernamental estatal, se ha dado justo para tener los protocolos necesarios correspondientes el programa de Médico en tu Chamba, donde va a haber hay un acompañamiento a las empresas y una visita tanto de los inspectores de la Dirección del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, como con los médicos
encargados de este programa, que ahora ya se incorporan a la Secretaría del Trabajo, donde van a acompañar y van a recomendar para que todas y cada una de las empresas, desde la más pequeña, un restaurante que tenga 2 trabajadores, tenga sus protocolos de sanitarios correspondientes. Capacitar, todos debemos de tener nuestros comités de COVID-19, pues capacitarlos para que entiendan qué deben de hacer, si encontramos un compañero sospechoso, cómo se debe de tratar, a dónde se debe de llamar, qué es lo que se debe de hacer, y llamar al teléfono de médico en tu chamba para que diga, ¿sabe qué? Tengo un compañero trabajador que tiene fiebre y tiene estos síntomas. Bueno, traten de aislarlo y en este momento vamos para canalizarlo a la unidad médica correspondiente. Y tenemos la obligación de recomendar el correcto cumplimiento de protocolos y de lineamientos. También compartirles a todas las empresas, pero también a todos los trabajadores, que la información oficial de cumplir esos protocolos y estos lineamientos. Y esa revisión médica que le acabo de comentar a los trabajadores que sean identificados con síntomas. Eso también se están realizando. O sea, son programas innovadores que van directamente a la población y, como usted bien lo dice y lo señala, para proteger la salud de los trabajadores. Y hay muchos que están en obra, que están en cuartería, que luego están en campamentos y son focos de infecciones. Ahora, esos focos de infecciones permean a toda la población, porque no nada más se quedan ahí. Ese, por ejemplo, hay uno que dicen, es más, los mismos usuarios que acuden a las juntas de conciliación, ¿no? Mis compañeros ya los capacitamos, a los que están en los filtros, de cómo tomen la temperatura. Hay uno que, alguien, un usuario que llega de 37 grados, ¿sabe qué? 37.5. Pues no pasa. Esa persona dice, bueno, me voy a mi casa, se va en el transporte público. ¿Cuántos consideran ustedes que van a contagiar? ¿A 10 personas en su camino que se encuentren? Llega a su casa, también los contagia y es el contagiadero, y a veces ni se atienden y mueren en casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este programa también es para hacerlo operar, y sobre todo estas brigadas, llegan las brigadas a los centros de trabajo y estas brigadas también van a estar atentas. Por el momento tenemos 6 médicos generales, que ya se va a aumentar a 10, 2 neumólogas que a través de línea van a dar la consulta, 8 auxiliares, y vamos a formar equipos y brigadas de trabajo, y van a estar aquí en Chetumal justo y en Bacalar. Vino el último huracán, no recuerdo si Delta, entonces tuvieron que regresar y ya no pudieron hacer las visitas. Levantan una cédula de evaluación, cómo está la empresa, cómo están llevando los protocolos sanitarios y están contribuyendo para que la empresa esté bien. Y esto es sin costo. Ese es un programa noble del gobierno del estado, donde se les está dando la capacitación a los comités COVID y a los que no lo tienen implementado, que se implemente, que también van nuestros médicos con su vestuario adecuado, sus chalecos, sus cascos, o sea, llevan su maletín para los primeros auxilios, y van a capacitar, y están capacitando de 3 a 4 empresas por día. Han acudido en obras ahorita, el gobernador ha instruido que sea en las obras de construcción donde más contagios se están dando. Por supuesto, también los lineamientos del protocolo de movilidad en la cuestión del transporte. Eso lo puede ver usted en la página de Reactivemos Quintana Roo, donde se están dando estos lineamientos de la construcción y de transporte, y los lineamientos generales para los centros de trabajo, para un retorno seguro de nuestros trabajadores. Ese grado de avance, aparte de las inspecciones que ya fui y que le manifesté, que si usted no, es que son tantas y en comparación tantas, bueno, dentro del programa Médico en tu Chamba se han visitado 297 obras
Recuérdese que estas fueron reaperturadas a partir del 1 de junio del 2020, donde en el Diario Oficial de la Federación el Consejo de Salubridad General las consideró ya como actividades esenciales. 197 obras han sido asesoradas, 107 son sin asesorar porque a veces no permiten, pero porque es un programa que está dentro de este plan Juntos Saldremos Adelante. Y ahorita con este, hasta octubre, se han beneficiado 14.792 trabajadores, sobre todo del ramo de la construcción y turístico. ¿Sí? Eso le puedo, ahora sí, también indicar, como dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los programas alternos? ¿No? ¿Cuáles son las, ahora sí, las, esas son todas las preguntas que me hizo llegar? Sí. Bueno. Eso. Regresando a las outsourcing, en relación a los despidos injustificados de las empresas, o sea, que las que son beneficiadas con el producto del trabajo de esos, son los responsables y en resultado son los responsables solidarios. A final de cuentas ellos tienen que pagar, o sea, ellos son los, y demandan de manera directa. Y esto lo establece el artículo 15, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces sí le puedo decir que se están aplicando las sanciones a las empresas que en un momento dado, ¿qué sanciones son por incumplimiento a condiciones generales de trabajo? Se están aplicando la omisión de entregar en la declaración anual de los trabajadores de 50 a 5 mil UMAS, y esto puede ser por cada trabajador, y sobre todo si también reinciden, es mayor. También la falta de integración de la comisión mixta de reparto de utilidades, les aplican la misma sanción de 50 a 5 mil UMAS, y esto lo marca el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. El valor de la UMA en el 2020 es de 86.88. Digo, le comento. Y así, ahora sí son las imposiciones que se toman en cuenta. Se toman en cuenta, y dice usted, tienen tantos cuartos, pero no se, se hace por centro de trabajo. Y ahora sí, tenemos que reforzar, sí, estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted, tenemos que reforzar el área de inspección. En cuanto a los exhortos también, hay muchas empresas que de manera voluntaria vamos, se les deja requerimiento. La visita la hacemos cuando las empresas al dejar el requerimiento no acuden de manera voluntaria. Pero tenemos más de 1,000 empresas de las cuales van, se les deja el requerimiento y de forma voluntaria acuden a las oficinas para poder entregar sus documentos y poder acreditar el pago de las prestaciones a los trabajadores. Las multas por violaciones a las normas de trabajo que se aplican, se hace la cuantificación, como le comentaba, de unidades de medida actualizadas, las sumas, sí. Y la imposición se tome una cuestión muy importante. Que el carácter sea intencional. Si es intencional y el patrón se está pasando, entonces también, o a la acción o a la omisión, también a la gravedad de la infracción, los daños que hubiera producido o pueda producirse, la capacidad económica del infractor, y en caso de reincidencia se duplicará. Y quiero decirle, la multa sancionadora no exime al patrón de que le deje de pagar las prestaciones derivadas de la relación laboral al trabajador. Además, debe de pagar las sanciones. Eso es de las sanciones y las prestaciones que le correspondan. Usted comenta también, dentro de uno de sus puntos, dice que en materia de justicia laboral y el rezago, le había comentado el año pasado, llegamos el 25 de septiembre del año 2016, encontramos casi 60 mil expedientes activos. De los juicios,
junta local, especiales de conciliación, ahora sí los tribunales. Empezamos una depuración, en total tendríamos 46 mil expedientes. Vea que como el cambio. Hicimos las jornadas de caducidad y también jornadas de conciliación. Jornadas de caducidad es en cuanto a que un expediente, al no tener el impulso procesal, caduca. Por consiguiente, entonces pasa el determinado tiempo que la ley establece. En 2 años no ha impulsado, viene la caducidad y se lo notifica a la parte interesada. No has impulsado, te tocaba a ti impulsarlo y tener alguna promoción, no lo insiste, entonces caducó. Ahora sí, la instancia que tú promoviste, ¿sí? Se realizaron. Es por ello que usted ve ahí detectadas y que dice son 2,000 y fracción que están ya caducadas, pero no se ha notificado. Y no se ha notificado porque las notificaciones ahorita, por cuestiones de la pandemia, pues han sido reducidas. Algunas notificaciones han sido dentro de la oficina, o se les cita, o hacen cita de manera virtual en cuanto a correos electrónicos para que se les dé para consulta de expedientes, para evitar las aglomeraciones y teniendo un orden. Lógico, atrasa un poco más, pero también tenemos que evitar los contagios, porque ahorita la prioridad ante todo es salvaguardar las vidas y, por supuesto, la salud de las y los quintanarroenses, de todos los usuarios y de los compañeros. Usted dice que el rezago, pues le puedo decir ahorita, de los expedientes activos que habíamos comentado, de los 46 mil, bajamos a 33 mil, ¿sí? Vea, con estas jornadas de caducidad y jornadas de conciliación, aquí traigo también dentro de todo el legajo de documentos, cuántos juicios hay en las juntas especiales, en la junta local, en el tribunal, cuáles son incluso las empresas con mayor incidencia de demandas. A esas que tienen mayor incidencia de demandas, hemos hablado con los representantes legales, con los abogados de, a ver, siéntate, tienes 40 juicios. Hemos llegado con ciertas empresas de hacer mesas de trabajo, y ahí están los procuradores, ¿verdad? Los presidentes, de sentarnos y decir, págales, a este le toca tanto y eso. Y hemos llegado, esas jornadas de conciliación han abonado de juicios que tienen a unos hasta 20 años, ¿sí? O sea, se ha tratado de hacer también la jornada de caducidad, jornada de conciliación, y también habrá la jornada de prescripción de los juicios laborales, que es un poquito más laborioso en el aspecto de ver los tiempos jurídicos para efecto de poderlos en un momento dado prescribir, porque no hay acción impulso para ejecutar los mismos. O sea, y sí le puedo decir, en las juntas locales, especiales y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al día 30 de junio del año 2020 tenemos 31,371 expedientes vigentes. Cierto, con la pandemia, digo, tampoco hay que dejar de soslayar, durante esta emergencia sanitaria, ustedes saben que hubo despidos, algunas injustificados, otros justificados, otros dijeron de plano no pudimos pagar. Y esto ahorita en octubre, al mes de octubre, nos incrementó, al 30 de septiembre nos incrementaron y tenemos 33,221. Incrementó, sí, fueron las demandas que les dije en trámite cuando les expuse todo la comparecencia. Aunado a eso, les estoy dando los datos reales que tenemos dentro de la Secretaría del Trabajo y cuantificados en el CENTRE. Y en efecto, ahora sí, de enero a octubre del año 2020 se realizaron 593 inspecciones en materias de reparto de utilidades de PTU.
Se beneficiaron a 38.560 trabajadores y se recuperó a favor de los trabajadores la cantidad de 160.804.426. Son de las prestaciones aleatorias o accesorias, como es el reparto de utilidades. Comento de los estímulos fiscales que usted ya dijo, que si son o no, bueno, si reales o si se están funcionando. Sí están funcionando. La mecánica es de que el patrón, persona física, persona moral, declara ante la Secretaría del Trabajo y en una carta debidamente firmada y formal, de decir, tengo la plantilla de tal y me comprometo a tener esta plantilla y a permanecer. Se envía a la Secretaría de Finanzas y Planeación para que haga el cotejo, para que el igual número de trabajadores que declaró en marzo, abril y mayo del 2019 coincida, para que pueda ser beneficiado de los estímulos fiscales y efectivamente el otorgamiento del subsidio del pago de sobrenómina, quienes presentaron en tiempo las declaraciones y pagos sobrenóminas de los meses de abril y mayo 2020 y mantuvieron el promedio de los trabajadores declarados en los meses de enero a marzo del 2020 y tuvieron los siguientes subsidios. En el mes de, ahora sí, de abril, si tenían de 1 a 50 trabajadores, el subsidio fue del 100%. De mayo, también del 100%. En abril, de 51 trabajadores en adelante, el 50%. En mayo, si tuvieran 51 trabajadores en adelante, el 50%. Otorgamiento de subsidio al impuesto de libre ejercicio de la profesión y al impuesto de cedular por enajenación de bienes inmuebles, quienes presentaron en tiempo y forma las declaraciones de impuestos al libre ejercicio de la profesión y el impuesto cedular por enajenación de bienes inmuebles en los meses de abril y mayo, tienen el 100% de subsidio de abril y mayo. El otorgamiento de subsidio al impuesto sobre extracción de materiales de suelo y subsuelo, quienes se presentaron en tiempo y forma las declaraciones de este impuesto en los meses de abril y mayo del 2020, contaron con un subsidio del 20%. Diferimiento de pago. Se difirió el pago de las parcialidades correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo 2020, a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, debiendo continuar con su programa de pago de parcialidades a partir del mes de junio del año 2020. Aquí usted puede ver en esta gráfica las acciones de apoyo para la situación sanitaria del COVID-19. El estímulo fiscal para las arrendadoras fue del 35%, siempre y cuando estén al corriente, y de noviembre a diciembre del año 2020 podrían pagarlo. Acciones para apoyo de la situación sanitaria, el estímulo fiscal del 100% al impuesto al libre ejercicio de las profesiones, esto es de noviembre a diciembre del año 2020. Estímulo fiscal del 90% en recepción y evaluación de los documentos para la práctica de auditorías ambientales de noviembre a diciembre del año 2020. También, ahora sí, el subsidio de impuestos sobre tenencia o uso vehicular para el año 2020 de noviembre a diciembre, el 40%. Impuesto sobre tenencia o uso vehicular del 100% también de noviembre hasta diciembre del año 2020. El subsidio del 50% en licencias de conducir de noviembre a diciembre del año 2020. Y así le puedo ir señalando intereses moratorios y accesorios del 20%, el 100%, por los adeudos reconocidos o no adeudos por convenio o contrato de compraventa celebrados con la SEDETUS hasta el 31 de diciembre. Pago por concepto de titulación del año 2020, el 100% de los adeudos reconocidos o convenio de compras con SEDETUS hasta el 31%.
actos registrales derivados del programa para sanear el registro del agravio, no, el registro, perdón, agrario nacional del año 2020, el 50% de títulos expedidos por posesionarios, los ejidatarios, en la ley de la primera de enajenación que estén exentos durante todo el año. Programa de regularización y registro de actos jurídicos, jurídicos laborales. Eso es lo que le puedo manifestar en cuanto a que sí son reales y sí están funcionando, porque creo que los empresarios sí les conviene a ellos tener justamente estos beneficios, pero ¿cómo? Que le paguen el salario a sus trabajadores. ¿A usted qué opina? De acuerdo. Bueno, para concluir, continuamos nada más. Usted se refiere al presupuesto del año 2019. En el rubro E001 de preservar, procurar y fortalecer la paz social, en cuanto a los 60.075.781, el E150, fortalecimiento de las obligaciones laborales, 1.947.199, el rubro del M001, gestión de apoyo institucional, de 19.251.915. En total, en el año 2019, efectivamente se ejerció en esos rubros el presupuesto autorizado, que fue la cantidad de 81.274.895. En esos rubros fueron destinados y fueron debidamente, ahora sí, erogados. Ya la Auditoría Superior nos hizo la auditoría y hemos salido de manera correcta dentro de los dictámenes necesarios. El órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como es el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo, en el rubro del E012, impulso a la empleabilidad, se gastaron los 14.121.732. En E090, productividad laboral, 1.704.66 pesos. En el M001, apoyo institucional, 4.494.709. En total, en el CECAD, esto se proyectó mediante oficio, son 20.320.507. Y en total, suma, en tanto el órgano desconcentrado del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación, más los 81 millones de la Secretaría, sumamos los 81 más los 20 millones, nos dan 101.595.402, mismos que han sido reflejados en todos y cada uno de los rubros presentados y debidamente conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y la programación, la cuestión ahora sí presupuestal, como es el piso presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación con el dictamen necesario del año 2019 y en este año el que les comenté del año 2020. No sé si tenga usted alguna otra pregunta, sí, o alguna otra. Tengo dos que son muy bueno, nada más sencillas. Antes de que termine, si usted me perdón que le interrumpí. No, adelante. Sí. Hay algo también muy importante que podemos hacer, y ustedes como integrantes de la Comisión del Trabajo, señores diputados, necesitamos unir esfuerzos, talentos, pero sobre todo trabajar en común por la clase trabajadora, que es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? El teletrabajo ya está reglamentado a nivel federal, ¿sí? Ya hay convenios internacionales. ¿En qué podemos ayudar?
¿Cómo podemos tropicalizar la regulación del trabajo tanto en las dependencias gubernamentales y en algunos casos sugerir con consultas a los empresarios este teletrabajo? O sea, este trabajo a distancia. Esa es una innovación y esa es una ayuda. Y también cómo podemos hacer unas métricas, cómo podemos medir la productividad de ese trabajador al estar trabajando. No va a estar todo el día, ahora sí como dicen, las 24 horas en la computadora, no, pero ¿cómo podemos también regular? Eso lo necesito y necesito que trabajemos juntos. O sea, la política gubernamental en el sector laboral nos corresponde a todos y ustedes son los principales protagonistas al ser, ahora sí, presidir esta Comisión de Trabajo y Previsión Social y de aquí partir para poder legislar, para poder regular en Quintana Roo. Y también solicito su apoyo en este sentido. Dentro de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, hemos tenido contacto, Quintana Roo, con el nuevo director de la Oficina de México-Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. Podríamos hacer algo, o sea, es cierto que estamos en Quintana Roo y tenemos los fenómenos meteorológicos de junio a noviembre. Que tenemos una drástica caída de empleo, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer como Quintana Roo? Debemos de bajar fondos internacionales para tener previstos y para hacer empleo temporal de reconstrucción después de cada huracán. Pero tener dinero para poderles dar, así como yo les propuse que se les den 1,000 pesos a los trabajadores que están buscando empleo y que no tienen ni para el pasaje, para poderlos ayudar así conseguir empleo y tener por lo menos eso para sus pasajes. O sea, tenemos que hacer este fondo, pero este fondo lo debemos de traer de un fondo internacional, aprovechando que decía, ahora sí, el TEMBEC nos obliga a este nuevo sistema de justicia laboral que me parece muy bien, y va a ser innovador y que los mexicanos lo deberíamos de replicar mucho mejor que los norteamericanos. O sea, lo podemos hacer. Quintana Roo, hemos sido pioneros en la justicia alternativa. O sea, entonces podemos hacerlos en estos medios de solución alternos. Podemos hacerlo. ¿Cómo? Y también en cuanto a la empleabilidad, hacer empleos temporales para las reconstrucciones después de huracanes. ¿Cómo? Con estos fondos internacionales para tener un seguro de desempleo en un momento dado o empleos temporales. Eso nos tenemos que ver. Que dices, no los voy a poder mantener un mes, dos meses, pero por lo menos a lo mejor un mes sí, mientras nos levantamos. Y también ver y prever. Estamos viviendo una emergencia sanitaria. ¿Qué vamos a hacer en Quintana Roo con la situación del desempleo? Nosotros hacemos la política gubernamental. También tenemos que sentarnos todos los factores de la producción, los empresarios, los patrones, la clase trabajadora, para poder llegar a acuerdos y para poder definir y para ese equilibrio. Usted conoce muy bien lo que es el derecho laboral, es un derecho social. Entonces, que el espíritu social de este derecho laboral no se pierda la esencia. Pero no es nada más de reclamo, de pedir, de qué haces, qué dejas de hacer, que esto. No, vamos a trabajar juntos. Necesitamos trabajar juntos. Quintana Roo no se necesita de estar dividido. No somos de un lado ni del otro lado del bando de aquí. Aquí no hay bandos. El único bando es el del buen gobierno y no son los municipales. El Estado tenemos que ser íconos en materia tanto de seguridad social para darle a los trabajadores, que aunque sea federal, tener los protocolos sanitarios para poder también cuidar la salud de nuestros trabajadores y, por supuesto, un salario mejor remunerado, un trabajo digno, decoroso, remunerado, que se sientan orgullosos de ir a su trabajo y que vayan con gusto, no que medio hago porque medio me pagan, no. Trabajo y trabajo bien y voy a ser altamente
calificado y competitivo para dar resultados y ser productivo para mi Estado en cualquiera de las trincheras. Estás en el servicio público, hazlo de manera correcta, ¿sí? No porque hay que, mire que yo desde hace años gano poquito, que no sé qué tanto. ¿Qué preparación tienes? Hay que prepararnos, hay que capacitarnos. Y debemos también ahorita, y yo los invito, ojalá podamos, ahora sí, diputado Roberto Herales, diputada Roxana Lili Campos, diputado Hernán Villatoro, que son los únicos, sobrevivientes ahorita, ¿no? Sí. Los invito a que vamos a traer ponentes para capacitar para este nuevo sistema, para que también la comunidad jurídica esté preparada. Ahora sí, yo me sumo con ustedes, pero los necesito a ustedes. Vamos, para con el Poder Judicial podamos hacer una sinergia y una dinámica de que Quintana Roo, cuando tengamos nuestro nuevo sistema de justicia laboral, tanto los centros de conciliación, tengamos personal altamente capacitado con la responsabilidad de que ese dinero de un trabajador puede ser el sustento de su familia, porque todo mundo se trabaja por el dinero, ¿para qué? Para llevar a su familia. Entonces creo que esto es muy importante. No sé si haya alguna otra pregunta. A ver, bueno, yo sin duda alguna veo que su equipo está dándole un acompañamiento como debe de ser, ¿no?, de todos los equipos. Platicábamos hace rato que es excepcional el comentario, los comentarios que hace el presidente de la República cuando viene a Quintana Roo dirigiéndose al gobernador. Y yo pienso que los comentarios no son nada más para el gobernador como persona, sino para su equipo que lo acompaña, ¿no?, en el Poder Ejecutivo. Aunque la percepción que nosotros tenemos es un poco distinta, pero el hecho de que haya esa voluntad política de que nos unamos para trabajar en beneficio de los quintanarroenses, pues abona mucho, ¿no? O sea, ahora sí que vamos a aplicar la regla de oro cuando hay un diálogo, ¿no? Es hablar, acordar y cumplir, porque nosotros siempre hemos expresado que queremos coordinar con la Secretaría del Trabajo. Y más aún si se trata de elaborar planteamientos estratégicos, que a mí me parece que de eso estamos adoleciendo, sobre todo la sociedad tiene un pensamiento muy inmediatista, muy espontaneísta y muy disperso. Y yo pienso que sí necesitamos dotar a la población de pensamiento estratégico. Y los responsables, pues, somos los que estamos en el poder público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial. Nosotros caminamos Quintana Roo y en realidad nos hemos reunido, por ejemplo, con las 22 asociaciones ganaderas y ellos tienen una plataforma de planteamientos y una actitud hasta sorda de parte del secretario, esa es la verdad. Y hasta los amenaza con reprimirlos y siguen insistiendo en acompañarse de los diputados, ¿no? Platicamos, por ejemplo, con una agrupación de trabajadores de la cultura y el arte que fueron los más afectados al paralizarse su planta productiva, que son los hoteles, que son los restaurantes, que es donde ellos actúan. Y los dirigentes sindicales, en lugar de protegerlos, abandonaron a su suerte. Ese es el asunto. Acabamos de reunirnos con la directora de Cultura y Artes, ¿verdad? Estuvieron inclusive los directores municipales de Cultura y Arte de los 11 municipios y estamos en la búsqueda de apoyarlos, pues, para que haya, en su caso, ¿verdad?, es una respuesta por parte del gobierno. Bueno, nos hemos reunido con ejidos, comunidades, nos hemos reunido con autoridades municipales, autoridades agrarias, autoridades tradicionales de los mayas y lo que hemos encontrado es un reclamo de que la pandemia los ha dejado verdaderamente indefensos.
Yo insisto, no niego yo que no haya por parte del gobierno el intento de poder generar iniciativas, programas, alternativas que atenúen la crisis. Pero yo sí tomo la palabra, ¿no?, de que hagamos planteamientos de orden estratégico, de largo aliento, de largo alcance, que nos dé un horizonte en donde no solamente combatamos los estragos que nos está provocando la pandemia, sino también la crisis económica y el tema climático. O sea, seamos también multidisciplinarios en ese terreno y yo creo que podemos avanzar. Los diagnósticos y los elementos que ustedes tienen deben hacérnoslos llegar para que nosotros hagamos iniciativas de ley o las hagamos conjuntamente. Ustedes también tienen gente ahí que pueden arrastrar el lápiz y elaborar iniciativas como las que se están planteando. Pero demos los insumos que nos permitan. Nosotros estamos acopiando insumos yendo a la gente, yendo a la sociedad. Hemos platicado, por ejemplo, con micros, pequeños y medianos empresarios, los dueños de gimnasios, por ejemplo, y de actividades deportivas que se quedaron también volando, con los médicos que también padecen el incremento de impuestos y que ellos están verdaderamente preocupados para ver que en esta ocasión que se apruebe la ley de ingresos y el presupuesto de egresos no les vayan a meter otros impuestos, ¿verdad? El año pasado nosotros nos pronunciamos en contra de que los ayuntamientos eleven impuestos, que el gobierno del estado eleve impuestos. Va a ser la misma posición que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ante ello, elaboremos planes alternativos. Sin duda alguna, yo creo que la propia comparecencia ha sido muy productiva. Nada más quiero hacerle dos preguntas, que a mí me parece que son preguntas que nos han llegado de los ciudadanos. Consuelo Pérez Campechano dice: licenciada Catalina, soy trabajadora de base del Congreso del Estado. El 29 de septiembre de este 2020 inicié un procedimiento ordinario colectivo innominado para que se emita la convocatoria para la elección del sindicato del Congreso, bueno, de los dirigentes sindicales del sindicato del Congreso del Estado ante el tribunal. No es posible que más de mes y medio y no han acordado mi demanda. ¿Puede usted comentarnos a los trabajadores sindicalizados si los sindicatos tienen prórroga, los dirigentes sindicales tienen prórroga otorgada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Esa es una pregunta, y la otra que también quiero hacérsela es relacionada con una situación que parece ser que se vive en la propia Secretaría del Trabajo. Me dice: el hostigamiento laboral en la Secretaría del Trabajo es gracias al jefe de Recursos Humanos y a la directora del Trabajo por las personas que han tenido COVID y en lo cual exigen un documento por parte del ISSSTE con la sintomatología y estar contagiando a la gente para poder conseguir un documento que avale y no se le haga el descuento. O sea, yo no sé si esto sea cierto, pero yo recuerdo que tenemos una norma oficial mexicana, que es creo la 035, que está en contra de el estrés y el hostigamiento laboral. Entonces, pues, de mi parte, querida Portillo, Navarro, sería todo. Si usted gusta dar respuesta a estas dos preguntas, y ya continuaríamos con la orden del día. No, veo que no. Sonido para la secretaria, por favor. Si no. Gracias, ya se escucha. Ya. ¿Sí escuchan o no? Sí, se escucha, gracias. Con respecto a la pregunta de Consuelo Pérez Campechano, le puedo comentar que si es tan amable de acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, su solicitud ha sido acordada. No desconozco en qué términos, si fue procedente o no. Incluso ya fue notificada por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se le notificó a su apoderado legal, que lo consulte con su abogado. Si no, de manera personal puede ir ella el día de hoy, ya no, pero mañana a partir de las 9 de la mañana, con mucho gusto, se le da la información adecuada y ya fue acordada. Entonces, no ha pasado el término que ella indica en ese momento. En cuanto a la... Usted
Una cosa es la NOM 035, que justo está entrando en etapas, que habla de la cuestión de estrés laboral, ¿verdad? Que pasó el año pasado con primero la divulgación, la sensibilización, la promoción de la misma. Ahorita entra dentro de otra etapa. Sería conveniente, si están, bueno, por sentido común, si hay alguna persona enferma y más que tiene síntomas de COVID, ¿a dónde acuden? Al médico. Exactamente. Bueno, si están ahí, acuden ¿a dónde? Al IMSS, ¿verdad? Al ISSSTE, dependiendo qué tienen. Y ahí les detectan y les dicen qué es lo que tienen y, por supuesto, les dan la incapacidad adecuada. No, no les dan, dice la compañera de ella, pero coménteme por qué, porque no da. Usted. Ok, sí, pero te dan una constancia y te dicen que te vayas a tu casa y de que te atendieron. Usted, si yo tengo síntomas de COVID, marco al 911 y ahí me dicen que hay etapas para el COVID. Entonces, si yo no estoy en etapa crítica y solamente tengo síntomas leves, el mismo 911 te dice que te quedes y te resguardes en casa para que no ocupes el lugar que otra gente que realmente tiene la etapa crítica pueda ocupar ese lugar. Bueno, pero si ya te diagnostican como COVID. Si ya te diagnostican como COVID, ¿qué tienes que hacer? Después de esperar tus 14 días y posteriormente ir. No, pero de todos modos, tienes que ir medicarte, tienen que ir con un doctor, tiene que tener una atención médica. O sea, lo toman como hostigamiento laboral el hecho que puedas acreditar con algún documento que efectivamente tengas síntomas o hayas acudido, ¿verdad que sí? Es eso. Ahora, si hay un hostigamiento laboral por parte del jefe de recursos humanos y de la directora del trabajo en la secretaría, con mucho gusto yo llevo el tema y de nueva cuenta dialogo con ellos. Y que las trabajadoras o trabajadores tengan la confianza y la apertura de acercarse a todos los que he atendido. Y así como usted acaba de decir hace rato, yo sí le agradezco a todo el equipo de la Secretaría del Trabajo y, como les dije, no solamente los que vinieron, también los que están de la oficina. Hemos hecho un muy buen equipo. Yo les agradezco también la armonía que hay entre nosotros y creo que se nota, ¿verdad? Se nota al estar aquí. Ahora sí, ya no tengo que decir, ya nos hemos acostumbrado, ya tenemos un estándar de trabajo y sobre todo de orden, así como ustedes lo ven, y ellos están atentos, porque también yo vengo a representar. No es mi trabajo, es el trabajo de todo el equipo de la Secretaría del Trabajo. Los resultados que vieron plasmados en las pantallas y que tienen ustedes ahí por escrito en la comparecencia, es el equipo de todo, de todos, desde la que limpia y nos tiene limpia la oficina, desde el que va y saca copias, desde el que contesta el teléfono, desde el inspector que va, que regresa, el de recursos humanos, los directores administrativos, o sea, de relaciones públicas, el subsecretario de la zona norte que está siempre al pie del cañón, los presidentes de los tribunales, del tribunal, de la junta local, de las especiales, o sea, de todos los directores, de la directora jurídica, de enlace institucional, o sea, siempre están y han estado y hemos hecho un equipo, un equipo incluso que los días, vamos a decir sábados y domingos, que podría decirse de descanso,
hacemos guardias, porque siempre surgen conflictos laborales en horas y los fines de semana o los días inhábiles. Y no he tenido una queja de ellos. Probablemente la queja puede decir que si saben que me gustan las cosas que salgan bien, porque los ciudadanos se merecen un mejor servicio. Y los ciudadanos se merecen también tener instituciones con credibilidad, ya no con tanto desprestigio. Y los ciudadanos también se merecen tener una mejor impartición de justicia. Y creo que todos los que vivimos en Quintana Roo, y yo sí puedo decir orgullosamente quintanarroense desde hace 32 años, merecemos otra calidad de vida. Y esa calidad de vida y calidad y mejora de salarios lo vamos a hacer nosotros, ustedes desde esta tribuna, nosotros dentro de nuestras trincheras y cada uno de mis compañeros colaboradores, lo estamos formando y lo estamos haciendo. Entonces, si hay un hostigamiento laboral, pondré las medidas pertinentes, porque para eso también he tenido que ser severa. Severa en cuanto hay errores y no los podemos permitir. Y no voy a permitir que haya un hostigamiento laboral, mismo en la Secretaría del Trabajo, con aquellas trabajadoras o trabajadores que tengan síntomas, y siempre se les ha dado la oportunidad y mi puerta está abierta para el diálogo. Así como usted vio hace rato que hay personas que dicen lo contrario o dicen lo que quieren y que si estoy a favor de cierto líder, no es cierto, no estoy a favor de ninguno, porque el gobernador ha sido enfático y por supuesto yo sí soy determinante y categórica. Lo que es procedente, procede, y lo que no es procedente, no procede. Pero además, yo no imparto la justicia laboral. La imparten los presidentes de junta local, especiales y del tribunal. Ellos son las autoridades impartidoras de justicia, y que quede clarito, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Pero si no lo voy a permitir, me lo llevo de tarea. Y Consuelo ya puede ir a revisar su expediente porque ya está acordado. Muy bien. Pues agradeciendo la presencia del compañero Roberto Herales.